Adelante. ¡Silencio! ¡Silencio! Otros dos. ¡Bravo, bravo! ¡Silencio! ¿Cómo te llamas? Donato Frassi, brazo de hierro, del gremio de gondoleros. ¿Y tú? Menigo Sani, de los sopladores de vidrio de Murano. ¡Silencio! Repetid conmigo. Honrado y fiel. Honrado y fiel. Según las normas. Según las normas. Como siempre fue antes. Como siempre fue antes. ¿Quién ha ganado? Por el ruido yo diría que están empatados. La misma hendidura, Bartol. Absolutamente iguales. Tiene razón. Tu oído es mejor que mi vista. Como sabéis, entregarán 100 ducados al hombre que consiga batir la marca. Esos 100 ducados se pagarán del fondo de la comunidad. ¿Qué decís? ¿No hay nadie? Muy bien. Entonces declaro cerrado el concurso. Todavía no, Bartolo. El juego solo acaba de comenzar. Ya era hora que vinieras. ¿Por qué te has retrasado? Vuestros soldados republicanos estaban despiertos esta noche. Tuve que esperar a que saliera la luna para venir. Perdí algunas ocasiones de romper cabezas de mercenarios. Pero no quería que me esperaseis demasiado. Bien. ¿Alguien quiere competir conmigo? Aquí estoy. Dispuesto. Estos son mis 200 ducados. Ponlos con los demás, Bartolo. Bien. Vamos. ¿Es que no hay un hombre entre vosotros? ¿O es que os habéis quedado debiluchos como el resto de Venecia? Os gusta el dinero, pero no lucháis por él. ¿Es que no hay uno entre vosotros que quiera luchar? En el nombre de Venecia y de San Marcos, cubro los 100 ducados y acepto tu desafío. Nunca te había visto. Pero al parecer eres fuerte. Muy fuerte. Y por lo que veo, de buena familia. Pero dime una cosa. ¿Tienes 100 ducados? Yo respondo por él. ¿Quién es este tipo por el que arriesgas tanto dinero? Soy Sandrigo Bembo, hijo del Dux. Hijo del Dux, has dicho. ¿Y qué haces tú aquí, el hijo del Dux Bembo, en compañía de estos miserables? Yo escojo muy bien a mis amigos. Eres un joven con suerte y al mismo tiempo mi enemigo. Te juro que me gustaría derrotarte casi tanto como si derrotase al mismísimo diablo. Honrado y fiel. Según las normas, desde el comienzo de Venecia. Este tronco es tu padre. Y el golpe de mi hacha es solo una parte de mi odio hacia él. Pero el ruido ha profundizado mucho. Lo bastante como para rebanar un cuello grueso. Maneja el hacha con la fuerza del verdugo de Venecia. ¡Honrado y fiel! Eres muy fuerte, muchacho. Nos veremos de nuevo. Cuando quieras. Mientras tanto, saludaré al Dux de tu parte. ¿Cómo te llamas? Guarneri. Estoy muy contento. Gracias, Michele.
para Sandrín. Barton. ¿Qué hay? ¿Quién es ese hombre? Un pirata. ¿Uskak? Sí. Habla con acento veneciano. No lo he notado. Pues llevas muchos años en Venecia. Bien, su acento no es asunto mío. Odia a Venecia y odia a mi padre. ¿Por qué? Tal vez tenga algún motivo. No lo sé. Venecia no ha hecho siempre lo mejor para sus hijos. Siempre que hay algún problema aquí en Yudaka, está presente. No lo olvides. Sí. Nunca has visto a ese hombre. Ten tu premio. Gracias. ¡Amigos! ¡Hermanos! ¡Escuchad! Esta noche es la última que estoy con vosotros. Mañana me caso con la mujer más bella de Venecia. ¡Tomad! ¡Cogedlo! ¡A vuestra salud! ¡Bebed por la novia! Felicidades, Sandrigo. Felicidades. Leonora. Sandrigo. Estaba preocupada, Sandrigo. Imaginé que te había pasado algo. Me gusta eso. Demuestra que me quieres. Habría muerto si te hubiera pasado algo esta noche. Nuestra última noche. ¿Nuestra última noche? Tenemos toda la vida para nosotros. Leonora, te quiero. No deseo que tengas ni un momento de infelicidad después de que nos casemos. Entonces, prométeme una cosa, Sandrigo. ¿Qué quieres? Prométeme que no irás a Yudaka cuando nos casemos. No puedo. No puedo hacer una promesa que no voy a cumplir. Por favor, si me quieres. Te haré otra promesa. Te prometo que no iré a Yudaka sin ti. ¿Llevarme? ¿A ese terrible lugar? ¿A tu esposa? ¿Con esos ladrones y mendigos y horribles mujeres? Si los conocieras como yo, sabrías que son el corazón de Venecia. Son gente pobre, Leonora. Muy pobres. Nunca han tenido lo que nosotros y nunca lo tendrán. Viven de la mejor manera que pueden. Mi padre dice que todo lo malo de Venecia proviene de Yudaka. Tu padre, mi padre, viven en grandes palacios. No ven siquiera lo que les ocurre a esos desgraciados. Y no les importa. Y debería importarles. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia para ellos? La diferencia que hay entre amigos y enemigos. Sobre todo para mi padre. Todo el mundo quiere a tu padre. Eso es lo que creemos. Pero esta noche he conocido a un hombre cuyo odio hacia mi padre es tan grande que me odia a mí solo por ser su hijo. ¿Por qué? No hablemos de odio. Vinieras a no ser que enviara a buscarte. Traigo noticias importantes. ¿Qué noticias? Me hiciste una promesa, ¿recuerdas? Sí. Nombrarme comandante de la milicia. Si tu noticia lo merece, cumpliré mi promesa. Ya lo sabes. Me honra la confianza del gran inquisidor. Ya está bien. Dame la noticia. Sandrigo y Guarneri estaban juntos anoche. ¿Dónde? En el campo de San Luca. Por lo menos 100 personas los vieron hablando. ¿Y de qué hablaban? He dicho que los vi.
Sus cabezas estaban juntas. Nadie pudo oír una palabra de lo que estaban diciendo. No importa. Estaban juntos y hablando. En privado. Bien. Muy bien. Es un maravilloso día para la boda de nuestros hijos, maese Leonardo. Para mí aún más, si os encontrarais en condiciones de asistir. Me gustaría mucho. Pero no quisiera interrumpirla con un ataque repentino. No obstante, mi corazón estará con vosotros en todo momento. ¿La campana del Palacio de Justicia? Sí. Anunciando otra sentencia de muerte. ¿La de Albizzi Frasca? Sí. Confesó. Bajo tortura. Todo legal. Incluso la tortura. Rodrigo Seno no puede quebrantar las leyes. ¿Por qué deseaba tanto la cabeza de Albizzi? Albizzi no le había hecho daño. Albizzi es mi amigo. Y era miembro del Consejo de los 10. 10 menos 1 son 9. 9 menos 1 son 8. Y así sucesivamente. El hacha elimina a mis amigos y Rodrigo pone a los suyos. Y pronto no tendré a nadie en el Consejo. Pero sois el Dux de Venecia. ¿No se puede hacer algo? He hablado con mis médicos. Estoy entre la vida y la muerte, esperando mi fin de un momento a otro. Pero Sandrigo... Ah, Sandrigo. Hay alguien, maese Leonardo, que no tiene preocupaciones hoy. Maese Leonardo, por favor, me gustaría hablar con Sandrigo a solas, de padre a hijo. Te espero en la barca, Sandrigo. Iremos juntos a recoger a la novia. ¿Qué ocurre, padre? Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. La verdad sobre tu origen. ¿Mi origen? ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando te hicieron el tatuaje en el pecho? No. Debía ser muy pequeño. ¿No te has preguntado nunca quién lo puso ahí? Muchas veces, pero siempre me dijeron que fuiste tú. Tatuar no es costumbre veneciana. Lo sé. Lo hacen los piratas. Ya sé que los piratas tienen en su piel tatuajes de animales o símbolos extraños, pero el mío es una imagen de la Virgen María. No importa. ¿Intentas decirme que mi tatuaje tiene algo que ver con los piratas? Hace muchos años, cuando yo era capitán general de Venecia, ataqué y quemé un barco pirata. El único superviviente fue un niño. Tú. Eras hermoso, inteligente, valiente. Tan pequeño, pero tan valiente. Estabas sobre el cuerpo de tu madre muerta, con un valor inimaginable, dispuesto a luchar contra todos nosotros. Juré por Dios y ante Dios que te haría hijo mío. En el día de tu boda, debes saber la verdad acerca de ti y sobre mí. ¿Te he herido, hijo mío? Siempre te querré como un hijo quiere a su padre. Gracias, hijo mío. Y que Dios te bendiga. Ahora ve a buscar a la novia. No debes hacerla esperar. Nunca. Thank you.
Vamos, dime, ¿qué ves, Ménigo? El cortejo está todavía lejos. Tenemos que hacer algo para entrar en la iglesia. Nada puede detenernos, pero no verás nada. ¿Por qué? La ceremonia se celebrará en la capilla privada, debido a la enfermedad del Dux. ¡Ahí llegan! ¡Vamos! Aquí están, Bartolo. Esmeralda, cuéntame. Veo la barca azul y dorada, la que conduce a la novia. Es la que abre el cortejo. Ah, sí. Ménigo, ¿qué más? Todas las barcas le siguen. Vamos, Esmeralda, y no olvides lo que tienes que decir. Sí. Los mejores deseos de felicidad de los amigos de Sandrigo. Gracias. Sandrigo Bembo, ¿tomas a Leonora Danín como tu legítima esposa de acuerdo con el rito de nuestra Santa Iglesia? Sí. Leonora Danín, ¿tomas a Sandrigo Bembo como tu legítimo esposo de acuerdo con el rito de nuestra Santa Iglesia? Sandrigo Bembo. Sí. Sal de la iglesia conmigo. Tengo que comunicarte algo importante. No temas, Leonora. Solo será un momento. Vamos, Miquele. Veamos qué ocurre. ¿Qué es lo que sucede? Sandrigo Bembo, en nombre de la República de Venecia, quedas detenido. Vendrás conmigo. ¿Bajo qué acusación? No lo sé. Cumplo órdenes. Si no sé de qué se me acusa, no iré contigo. En ese caso, tendremos que llevarte por la fuerza. ¡Sandrigo! Guarda tu espada. Será lo mejor. Seguro que tu padre pondrá todo en claro. Por favor, Sandrigo, ve con ellos. Debería estar aquí. Se le invitó a la boda, ¿no es así? No ha venido. Ménigo, sígueles. Dime dónde le llevan.
¿por qué? ¿Por qué esperar 2 días para decírmelo? Las órdenes eran mantenerse alejado de vos. ¿Las órdenes de quién? Del gran inquisidor, Rodrigo Seno. Seno, Seno, siempre Seno. Su excelencia, el gran inquisidor, don Rodrigo Seno. Señoría, ¿me habéis llamado? Sí. Desde hace 2 días mi hijo está en prisión arrestado por mandato vuestro, Rodrigo. ¿Por qué? El Consejo de los 10 ordenó que ingresara en prisión. Yo, señoría, hice lo que se me ordenó. ¿Por qué no se me comunicó inmediatamente? Estabais enfermo, señoría. Incluso para asistir a la boda de vuestro hijo. Temí que vuestro corazón no resistiera. Esa consideración es mucho más de lo que esperaba de vos. Ahora decidme, ¿por qué has sido arrestado? Para evitar que vuestra hija se case con un traidor. ¿Mi hijo, un traidor? Está escrito en la ley que promulgasteis vos mismo. Que dice que cualquiera que tenga relaciones de la clase que sea con un enemigo de la República es reo de traición. ¿Cuál es la acusación específica contra él? La tarde antes de su boda, Sandrigo fue visto en San Luca confraternizando con Guarneri, jefe de los piratas jusos. No, eso es mentira. Yo también estaba allí. Sandrigo compitió con ese hombre para defender el buen nombre de Venecia. Hasta después no supo siquiera de quién se trataba. Mi querido Pietro, deberías ser más prudente y no defender a un traidor. Sobre todo cuando debes admitir que estabas allí cuando se cometió la traición. ¿Qué clase de demonio es este que amenaza a un hombre que dice la verdad? Hablemos con claridad, Maese Rodrigo Seno. ¿Estaría ahora prisionero Sandrigo si mi hija os hubiera elegido a vos en lugar de él? Vuestra hija no tiene nada que ver con esto. Como gran inquisidor, mi obligación es hacer cumplir las leyes, sea en contra de quien sea. Si los celos no tienen nada que ver con esto, ¿por qué no fuisteis a la boda? Mis hombres habían capturado a Guarneri, el pirata. Estaba muy ocupado intentando hacerle confesar que Sandrigo Bembo es un traidor a la República y que le había ayudado muchas veces. ¡Eso es mentira! Hay pruebas presentadas ante el Consejo de los 10. ¿Vuestro consejo? ¡Vuestros monigotes! El Consejo de la República de Venecia. Ellos ordenaron la detención de Sandrigo y yo obedezco sus órdenes. Preferiría no haberlo dicho. Pero no puedo consentir que se me acuse de parcialidad. No hace falta decir que a pesar de las pruebas, haré que mis amigos del Consejo se unan a los vuestros para evitar la sentencia. Pero no olvidemos que los enemigos de Venecia y los enemigos del Dux deben ser castigados sin piedad. Del mismo modo que en este momento se está administrando justicia contra el traidor Albisi Frasca. $200 por entregar mi nota, o juro que os romperé la cabeza cuando salga de aquí. Lo siento mucho, pero no puedo entregar vuestra nota. Estáis en la cárcel por orden del gran inquisidor. Si hago algo para ayudaros, perderé mi cabeza. Recordad que de todas formas yo os la romperé. Apuesto a que el gran inquisidor se ocupará de vuestra cabeza antes que vos de la mía. De todos modos, no tenéis nada que temer aquí. Cuando os envíen a la celda de los condenados a muertes, cuando jadearéis. Y luego, ahí fuera, 3 días en esa celda y después... ¡ah! Acepté este trabajo porque odio al Dux y a los venecianos. Porque sabía que el Dux me haría daño.
Todos pasarían bajo mi hacha, uno a uno. André Dorigo, Conrado Tántalo, hoy Albisi Frasca. ¿Y el que tú más odias? Paciencia. La paciencia no servirá de nada. El Dux es importante como figura política. No usarás con él tu hacha a no ser que yo te lo diga. No haré acusaciones falsas contra un hombre al que no conozco, sobre todo si es inocente. Guarneri, olvidas que aquí, en Venecia, yo doy las órdenes. Yo no soy veneciano. De momento estás en una cárcel veneciana. Y si no eres útil para mí, no tendré más remedio que enviarte al patíbulo. ¿Para que corte mi propia cabeza? No lo hagáis, Seno. Si algo me pasa, toda Venecia sabrá en menos de 24 horas todo lo que hay entre vos y yo. No soy tan loco como para haber venido a este lugar sin protegerme. ¿Cómo es de intenso tu odio hacia el Dux? Tengo que decíroslo otra vez. ¿Hasta el punto de odiar también a su hijo? Sí, y él lo sabe. ¿Crees que los hijos deben pagar por los pecados de sus padres? Quiero hacer que sufra ese padre. No me importa cómo, ni la forma de hacerlo. Sandrigo Bembo es el hijo del... Lo sé. Es a Sandrigo Bembo a quien quiero que acuses en falso. Sandrigo Bembo. Sí. Con mucho gusto. Con todo mi corazón. Con alegría. Leonora, madre, hay noticias. No. En este momento le han llevado ante el Consejo de los Diez. Tu padre tendrá una audiencia con el Dux. Si hay alguna duda, hija mía, tu padre apelará a su poder. Sandrigo Bembo, ¿habéis oído lo que este hombre tenía que decir? ¿Qué tenéis que decir vos en vuestra defensa? Solo he visto a este hombre una vez en toda mi vida, sin saber que era un pirata juxo. No he tomado parte jamás en ningún ataque contra Venecia. Este hombre miente, y alguien le ha pagado para que mienta. Tened cuidado con lo que decís. Recordad que estáis aquí para defenderos. Y no para hacer acusaciones gratuitas. Ruego al Consejo que no preste atención a las palabras de Sandrigo. Su situación ha quedado perfectamente clara con las palabras de Guarneri. ¿La palabra de un pirata contra la de un caballero veneciano? Bien dicho, Sandrigo. No hay que confiar en la palabra de un pirata. Pero podemos preguntarnos qué tiene que ganar con todo esto. Si Guarneri piensa que va a salvar su cabeza haciendo acusaciones contra Sandrigo, afirmo que está equivocado. Solo la experiencia y el sentido de justicia del Consejo de los Diez puede dar respuesta a esto. Debéis llegar a un veredicto de conciencia. Vamos a votar. Lleváoslos. Permitidme hablar. Antes de efectuar la votación, quiero que todos tengáis en cuenta que es el hijo de alguien a quien Venecia debe mucho. Me gustaría unirme a las palabras del consejero Grimani y solicito humildemente no estar presente en la votación, ya que mi presencia aquí podría pesar en la decisión por el cargo que ocupo e influir en el veredicto. No servirá de nada. Los seis consejeros que son amigos de Zeno pueden decidir la sentencia. Seis votos contra cuatro. La declaración de Guarneri fue decisiva. Guarneri ha mentido. Si retirase sus afirmaciones, tendría derecho a insistir en otro juicio. Mañana por la mañana, sin que lo sepa el gran inquisidor, iré personalmente a la prisión. Vendréis conmigo. No podéis teneros en pie, señoría. ¡Conseguiré la fuerza! Guarneri debe decir la verdad. Si es un verdadero cristiano, bajo juramento. Y si no lo es, bajo tortura.
La condesa está en la puerta. Entrad. Entrad, señora. No tengáis miedo. Somos amigos de Sandrigo. Ya lo sé. ¿Consideráis a Michele acá uno de sus mejores amigos? Sí. ¿Sabéis que Michele acá trabaja para el Gran Inquisidor? No. Imposible. Sí, fue él quien le informó de haber visto a Sandrigo con Guarneri. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ambición. Solo ambición. Toda Venecia sabía que Sandrigo iba a ser el comandante de la milicia. Y Michele acá quería ese puesto. ¿Cómo lo sabéis? Aunque no pueda ver, tengo 100 ojos. Debemos castigar a Michele acá. Matarle. Y yo lo haré. No. No lo harás. Pero, mientras tanto, Sandrigo ha sido condenado. Tenemos que salvarle. Tenéis razón. Mañana por la noche le liberaremos. ¿Y cómo lo haréis? Todos los guardias son leales a Rodrigo Zeno. No iremos por la puerta principal. ¿De acuerdo, Ménigo? De acuerdo. ¿Cuál es la celda de Guarneri? Esa, señoría. Abrid. He dicho que abráis. Pero yo... ¿Habéis olvidado quién soy? Abre la puerta. Está abierta. Pero si está abierta. Muerto. El pirata se ha escapado. Increíble. Conveniente. El testigo de la acusación se va. Nadie me ha informado de vuestra visita, señoría. Guarneri se ha escapado. ¿Qué? ¿Qué vais a hacer ahora? Ordenaré una investigación y los culpables serán castigados. Ya comprendo. He perdido la oportunidad de interrogar a Guarneri. Aún puede haber un segundo juicio contra Sandrigo si la confesión de Guarneri no se ajusta a la verdad. Desgraciadamente está en los documentos. Ayer, después de que el consejo... Vuestro plan ha salido perfecto. Mi pobre hijo. Soy yo. Ménigo. Escucha, Sandrigo. Hemos venido a liberarte y... Agáchate. Sandrigo Bembo, se os traslada a otra celda. Venid conmigo.
Sí. Leonora. Tenía que venir. Deberías haber enviado por mí. No hay que enviar por el gran inquisidor. Hay que visitarle. Sobre todo un mendigo que pide justicia. Has venido a ver a un amigo. Un amigo de la familia. Tu amigo. Demuéstralo, liberando a Sandrigo. Solo soy el gran inquisidor. Yo no tengo autoridad para liberar a un hombre que ha sido condenado por el Consejo de los Diez. ¿Condenado por ti? Porque decidí amarle a él en vez de a ti. Si no fuera por Sandrigo, si tu corazón hubiera sido libre, ¿me habrías amado? ¿Cuál es la diferencia? Está Sandrigo. Le amo. Siempre le amaré. Mientras viva. Si le odias, porque le amo a él en vez de amarte a ti. Solo tomó lo que le ofrecí. Ahora más que nunca tengo que demostrarte que no detuve a Sandrigo por razones personales. Retrasaré la ejecución e intentaré capturar a Guarneri. Quiero que le dejes libre. No puedo, créeme. Mi única esperanza es encontrar a Guarneri y de alguna forma hacer que se retracte de su testimonio. Créeme, no hay otra manera de salvar a Sandrigo. ¿Cómo puedo creer en lo que dices? No puedo hacer que me ames, pero al menos puedo evitar que me odies. Confía en mí otra vez. Confiad tú y tu padre. Así que trata de ayudarme por el bien de Sandrigo. Tiene muchos amigos en Venecia y pueden ayudarle a escapar de la cárcel por medio de alguna hábil estratagema. Pero tú debes decirles que solo conseguirán que haya más peligro para él. Ya sabes que, según la ley, un prisionero condenado que intenta escapar debe ser ejecutado inmediatamente. Pero no queremos que le pase eso, Leonora. Debe tener tiempo si queremos salvar su vida. Prepara dos caballos esta noche. Vas a venir conmigo. Y no te preocupes. Cuando termine esto, serás el comandante de la milicia. ¿Qué? ¿Creéis que podemos confiar en Rodrigo Seno? Es nuestra única esperanza. Necesitamos tiempo. Haré lo que decís. Hay que suspender todos los intentos de liberar a Sandrigo. De todas formas, mis hombres continuarán vigilando la prisión. Estamos seguros de eso. Haré los arreglos necesarios para que Sandrigo escape. Eso nos dará una oportunidad para ejecutarle en privado en lugar de hacerlo en público. Todo será legal, al amparo de las leyes venecianas. No hay venganza posible para mí en una ejecución secreta. Quiero que todos en Venecia sepan que la cabeza de Sandrigo cae por la de mi hijo, que fue arrojada al mar, muerto por culpa de Bembo. Muy efectivo, sí, pero poco práctico y peligroso. Sandrigo es muy popular aquí en Venecia. El pueblo podría sublevarse. Por eso prefiero mi plan. Si no lo haces tú, conseguiré a otro. No, lo haré yo si otro puede hacerlo. Ve a mi casa mañana por la noche. Te daré todos los detalles. ¿Estáis seguro de que consentirá en escapar? Tengo a alguien en quien confía para convencerle. Estoy dispuesto a pagarte muy bien por tus servicios, pero
Nunca perdono a un traidor. ¿De acuerdo, entonces? Hay un signo sagrado que te vincula a la promesa, Guarneri. Lo sé. Sandrigo tiene también un tatuaje sagrado en su pecho. Sandrigo es el hijo de Guarneri. ¿Y lo sabíais? Desde siempre. ¿Y guardasteis el secreto? Esperando el momento de convertir el secreto en beneficio. Entonces el padre ejecutará al hijo. Exacto. Clásico. Una tragedia griega. ¡Soy yo! ¡Michele! Deprisa, Sandrigo. No hay un momento que perder. No hay obstáculos en tu camino hasta la puerta que da al canal. Una góndola te espera. ¡Deprisa! Bien. ¡Vete! Thank you.
Por desgracia, miembros del Consejo, nuestra búsqueda ha resultado en vano. El cuerpo de Sandrigo Bembo no se ha encontrado. En su loco intento por escapar, se ahogó. Y ahora lo único que podemos hacer es rezar por el descanso de su alma. Eso no es suficiente, Rodrigo Seno. A su debido tiempo, podría haber ejercido mi derecho a conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua. Pero no lo hice. Por respeto al Consejo. Y porque se refiere a un hombre que llevaba mi nombre. Pero ahora ordeno proclamar suspendida la sentencia y sus razones. Yo mismo llevaré la campaña contra los piratas hasta que haya encontrado a Guarneri. Y haré que confiese la verdad. Toda la verdad. Eso es todo. Leonora, ven aquí, por favor. Don Rodrigo Seno desea hablar contigo. No tengo nada que decirle. Te lo ruego. Debes escucharle primero, Leonora, y después tener el valor de contestarle lo que te dicte tu corazón. He convencido a Leonora para que os vea. Pero os lo ruego. No perturbéis su paz. Ha venido al convento como si fuera una niña, buscando el sosiego que el mundo le ha negado. Bien. La madre superiora me ha dicho que has decidido quedarte aquí. Durante el resto de mi vida. Eres demasiado joven para encerrarte en un convento. Ya tengo bastante de este infierno en que tú y los que son como tú han convertido este mundo. No hay lugar para mí en él. ¿Sigues creyendo que todo ha sucedido por mi culpa? Solo la conciencia puede contestar esa pregunta. Pero ahora, ¿puedes decirme, por favor, para qué has venido a verme? Leonora, he venido a suplicarte. Dame otra oportunidad de empezar una nueva vida. Te ofrezco mi amor, mi devoción. Te prometo que nunca serás herida de nuevo. Te aseguro que no hay vida para mí sin Sandrigo. No hay vida. Pero estando aquí, encontraré las fuerzas para seguir viviendo. Ten cuidado, Leonora. Hay otros a los que amas en el mundo exterior. Piensa en ellos. No solo en ti y en Sandrigo. Piensa en cómo puedes ayudarles o herirles. Amenaza a Dios, Rodrigo, no a mí. Hazlo si puedes, porque uno de estos días es muy posible que debas enfrentarte a él en su juicio. Bártolo, hay alguien que quiere verte. Pietro. Pietro, ¿dónde estáis? Aquí estoy, Bártolo. ¿Dónde está Sandrigo? ¿Vive todavía? Sandrigo está muy mal, pero le curaremos. Ahora quiero que todo el mundo piense que está muerto. Pero yo quiero verle, soy su amigo. No, nadie le verá. Es peligroso. ¿Me estáis acusando? No, no os estoy acusando de nada.
Es solo que vais por todas partes y no sabéis tener la boca cerrada. Pero el Dux tiene que saber... El Dux fue informado hoy de que Sandrigo vive aún. ¡Eso es todo! No quiero que maten a Sandrigo por falta de precauciones. Dejadme verle, Bartolo, por favor. No hablaréis de esto con nadie. ¿Me dais vuestra palabra? Sí. No hay nadie aquí. Nadie. Vamos. Mirad, ha abierto los ojos. Sandrigo. Pietro. Bartolo. Esmeralda. El verdugo. No hay nada que temer. Sandrigo, ¿estás seguro aquí? No, no. El verdugo. El verdugo es Guarneri. Guarneri. Hija mía, ya has tenido tiempo para meditar. Hoy empieza tu noviciado. Tengo la obligación de preguntarte de nuevo si tu decisión es definitiva. Lo mismo que el primer día. Diles que no se acerquen a la joven. Ya lo saben. ¡Vamos! ¡Deprisa! Todo va bien. Thank you.
adelante. ¿Qué vas a hacer? Estás en terreno sagrado. ¡Muchachos! Dios te bendiga, Sandrigo Bembo.
Has evitado un sacrilegio y tu acción será tenida en cuenta en el cielo. Y tú, Leonora, la clausura es una vocación, no un sacrificio. Sé que tomaste tu decisión sin saber que Sandrigo estaba vivo. Su muerte es lo que te decidió. Tu vocación era el resultado. Vuelve al mundo. Allí también hay obligaciones que cumplir. Obligaciones que deben realizarse en el nombre de Dios. Llevaré a Leonora a un lugar seguro. Entre amigos que cuidarán de ella. La confío a ti, Sandrigo. Ámala. Y sobre todo, respétala. Que Dios os bendiga. Conrado Vendradín. ¿Qué queréis, Sandrigo? Vuestra vida, aunque no vale mucho porque se la vendisteis a Seno. ¡Defendeos! Ellos no os harán nada si pierdo. Debería mataros, pero he prometido no hacerlo. ¿Y esto? Para Rodrigo Seno. Decidle que se ha roto uno de sus mejores floretes. Vamos. ¿Por qué tardan tanto? Han doblado la guardia que patrulla por los canales y las calles. Habrán tenido que dar un rodeo. ¡Aquí están! ¡Sandrigo! No te preocupes. He cumplido mi promesa. ¡Traedlo! Este es Conrado Vendradín. Es uno de mis acusadores más entusiastas. Agradecedle a ella que os haya perdonado la vida. Lleváoslo a algún lugar escondido. Sandrigo, gracias por no matarle. He cumplido mi promesa, pero no estoy feliz. Debí matarlo. No, Sandrigo. Ya se ha derramado demasiada sangre en Venecia. Perdona. Tienes razón. Todo esto pasará y seremos felices de nuevo. Hay que tener paciencia y fe. ¡Sandrigo! ¡Sandrigo! ¡Bartolo! Desafío a todos los guardias de Venecia a que encuentren a Maese Vendradín, el ilustre miembro del Consejo de los Diez. Y hay sitio para muchos otros. Tengo buenas noticias. Dentro de unos días llegará un clérigo. Es un santo, un antiguo amigo. He enviado a buscarle. Si queréis, él os casará. De que ha vuelto Sandrigo, todos los consejeros leales a mí han estado desapareciendo uno por uno. El Dux está detrás de esto. ¿El Dux? Sí. Sabe dónde está Sandrigo, pero está intentando recuperar la mayoría en el consejo antes de traer a su hijo al juicio. Debo encontrar a Sandrigo antes de que eso suceda. La respuesta está en Judaca, donde Sandrigo se oculta entre esos miserables. Pero ¿cómo puedo llegar hasta allí? Ese lugar es impenetrable. Yo conozco a una persona que podría ir allí. Sí. Hay alguien que no suscitará sospechas. Puedes entrar en esa corte de mendigos sin que sospechen de ti.
Conoces el camino y la contraseña. Pero el ciego sabrá por Sandrigo quién soy yo. Y estaré traicionando la amistad y la hospitalidad que esta gente siempre me ha brindado. No. No puedo hacerlo. Piénsalo bien, Guarneri. Piénsalo con cuidado. El Dux ha vuelto a la vida. La idea de salvar a su hijo le ha iluminado y le ha curado. Está dispuesto a destruirnos y lo conseguirá si no le detenemos. No haré nada en contra de mi conciencia. Aquel crucifijo, mirándome, es una pesadilla. Me sigue donde quiera que voy. ¿Has oído, Michele? Le sigue un crucifijo. Lo único que tienes que hacer es hincarte de rodillas ante el Dux. Pedirle perdón por dejarle matar a tu mujer y a tu hijo. Un buen cristiano debe intentar comprender y aprender a perdonar a un asesino. De acuerdo. Haré lo que queréis. Y después de eso, nadie volverá a verme. Jamás. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Vamos. ¿Crees que te reconocerán, Guarnieri? Sería peligroso. No os preocupéis. Procuraré tener cuidado. Sandrigo Bembo, ¿aceptas a Leonora Danini aquí presente como legítima esposa según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. Yo os declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No hay peligro. Nadie se atrevería a aparecer por aquí. Saben que estamos rodeados de amigos. Un antiguo amor nunca se rompe.
Maravillosa. Puedes abandonar esta prisión. Os doy una oportunidad de vivir, a ti y a Sandrigo. Dentro de unas horas será demasiado tarde. El verdugo de Venecia se verá obligado a cumplir con su deber. Sigo siendo el gran inquisidor. Ni el Dux puede tocarme. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Para tenerte. Casémonos. Ahora, enseguida. Abajo en la iglesia un sacerdote nos espera. Te juro que Sandrigo se salvará. Y con él, todos los demás. Las leyes de Venecia prohíben que una mujer casada se case por segunda vez. ¿Casada? Con Sandrigo Bembo, en la iglesia del Carmine. La misma tarde en que atacaron tus piratas. ¿Casada? Entonces, Leonora, has decidido tu propio destino. Todo está dispuesto, señor. Los jóvenes de las familias más ilustres de Venecia están listos y esperando una señal vuestra. Y los amigos de Sandrigo han jurado solemnemente que nos ayudarán. ¿Y el gran inquisidor? Ha reforzado su guardia, pero no creo que espere un ataque por sorpresa. Gracias, Grimani. Sal por esta puerta, es más seguro. ¿Qué significa esto? Órdenes del gran inquisidor. Ven. ¿Cómo te atreves a oponerte al Dux? Cuando el Dux conspira contra el Consejo de los Diez y prepara una revuelta, pierde todos sus derechos. Quedáis detenido y seréis juzgado inmediatamente. Con vuestro permiso, me voy a gozar del espectáculo. ¿Qué os ocurre? ¿Qué tenéis? Thank you.
dispuesto, Sandrigo Bembo? Lo está. Quítate la máscara, Guarneri, para que pueda ver qué aspecto tiene un monstruo. No te preocupes. Dentro de un momento tu cuello llenará de sangre el filo de mi hacha. ¡Fuera todos! ¡Dejadme solo con el prisionero! ¿Todavía el Dux? Todavía no, Bartolo. Pero tenemos que esperar la señal de las campanas. Ménigo. Ménigo. ¿Dónde está Ménigo? Arriba, en la balaustrada. Se va a matar. Está loco. Pueblo de Venecia, que esto sea un aviso para todos los que se atreven a levantar su mano contra nuestra gloriosa República Soberana. He aquí la sentencia. Se decreta que el día 4 de marzo del año de nuestro Señor 1654, por orden del Ilustre Consejo de los Diez, se ejecute la pena de muerte sobre Leonora Danín, culpable de ayudar y apoyar al traidor Sandrigo Bembo contra la seguridad de la República de Venecia. Firmado en el nombre del Consejo de los Diez, Rodrigo Seno. Sabías que Sandrigo es hijo mío,
pero no pensaste en la amadora que lleva en el pecho. No sabías que esa imagen sagrada y milagrosa ha evitado que matase a mi propio hijo. ¡Lo vas a pagar, traidor! ¡Ríndete, Rodrigo Seno! Pietro, es mío. ¿Ya sale el Dux? Está a punto de aparecer. ¡Alto! ¡Cesad en la lucha, venecianos! La sentencia se ejecutará enseguida. Quieto. No te muevas. ¡Lleváoslos! Ahora tengo que llevar a cabo la sentencia del Dux. Adiós, Bartolo. Gracias por salvarme. Guarneri, ¿volverás? No. El Dux me ha perdonado, a condición de que salga para el exilio. He dado mi palabra. Y la cumplo. Cuida, Santiago.